Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Mi nombre es Andrés Bonavita, estamos acá en la nueva oficina del Registro Nacional de Reincidencia en Maipú. Gracias a las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, su secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, y autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, conjunto con el Director Nacional de Reincidencia, hemos podido obtener para Maipú una sede del Registro Nacional de Reincidencia. En este registro se toman los certificados de antecedentes penales para todos aquellos usuarios que lo necesiten. El trámite es sencillo, se puede ingresar a través de una página en internet donde dice dnrec.jus.gov.ar. Ahí se llena un formulario donde se puede elegir un trámite de 5 días hábiles que sale 70 pesos o un trámite de 24 horas que sale 180 pesos. Estamos ubicados en la sede del Juzgado de Faltas de Maipú, ubicado en la calle Lavalle 487. El horario de atención es de 7 de la mañana a 13 horas y el teléfono para cualquier consulta es 02268-430-501. Bueno, el trámite es sencillo, se puede acercar cualquier usuario ante una consulta, lo vamos a ayudar a llenar un formulario que hay que llenar con todos sus datos, donde el usuario tiene que poner todos los datos de él, tiene que venir con DNI vigente, el último DNI que tenga vigente, se acerca acá a nuestra sede, lo vamos a atender, lo vamos a asesorar, y todo el trámite se sigue por internet, el resultado es por internet, así que está todo muy, muy claro y bueno, contentos de que hoy Maipú puede tener una sede del Registro Nacional de Reincidencia acá y brindar a toda la zona para trámites, sean de migraciones, trámites de registro de conducir, trámites, todo el organismo que solicite certificado de antecedentes penales. Así que bueno, agradecer a las autoridades del municipio, al señor intendente, a su secretario de gobierno, al señor, al doctor juez de falta que me abrió las puertas acá del juzgado. Así que bueno, contento y los esperamos a partir de hoy, de 7 a 1, de lunes a viernes, y serán bienvenidos. El próximo domingo 26 en la parroquia local vamos a estar después de la misa, o sea a partir de las 20:30 horas, vamos a estar participando con los coros locales, los coros que están a mi cargo, de los festejos del Día de Santa Cecilia, que es la patrona de la música, que bueno, en realidad el día es el 22, pero bueno, lo vamos a estar haciendo el domingo 26, como para que bueno, que quede fin de semana y dentro del espacio físico de la iglesia, que es bueno, es muy muy lindo y adecuado para la música coral sin amplificación, así que bueno, vamos a estar haciendo como sería el cierre de los trabajos del año de tanto de cantoría juvenil como los coros de Hábitat, y bueno, y las chicas de Contrarreloj también van a ser parte de su cierre con unas canciones acústicas. Así que bueno, vamos a estar haciendo parte del repertorio que hemos trabajado en el año. En realidad estamos viendo eso, a ver si podemos hacer una canción en total, en conjunto, como decís vos, como para cierre de tipo masa coral, pero bueno, todavía no lo determiné porque la complicación real es que no coincidimos con los días ni horario de ensayo, entonces bueno, vamos a ver si lo podemos hacer y si no, bueno, será cada cual su actuación con su repertorio. En realidad los tres coros hacen, y las chicas inclusive de Contrarreloj, hacen coro, hacen repertorio de música popular, nacional e internacional. Las nenitas más que nada del coro de Hábitat están trabajando repertorio nacional, con algunas canciones folclóricas y otras de rock nacional.
Y bueno, por ejemplo, la cantoría hace de todo un poco, hace rock, hace melódico, alguna que otra canción de tango, folclore, candombe, todo dentro de lo que es la música popular. Y las chicas de Contrarreloj están con temas propios y también repertorio de música popular, nacional e internacional. Y la idea es que no sea un espectáculo muy largo ni tedioso, sino que bueno, puedan llegar a ser 4 o 5 canciones cada coro, como para que esté en una franja horaria de un espectáculo de 1 hora, 1 hora y pico. Así también, al ser domingo, tampoco se hace muy tarde. Estamos con mucha ansiedad las chicas, pero bueno, la idea es que solas es la primera vez. Ya habían participado en el Día de Maipú, cantando todos juntos los coros la Marcha Canción a Maipú, pero bueno, ahora van a hacer su repertorio y ellas solas. El balance es súper positivo. Hay gente, bueno, por ejemplo, el coro de adultos, hay gente que ya venía cantando hace mucho tiempo, pero otra que se acercó por primera vez y bueno, y ha generado el espacio para que justamente empiecen a hacer una actividad que no la trabajaban. Y las nenas, la mayoría, no todas, hacen canto solista y bueno, el hacer canto grupal también tiene una experiencia diferente y bueno, y van generando también un conocimiento a nivel de escucharse y de aprender a cantar en conjunto que enriquece la formación musical que puedan tener. Bien, domingo 26 a partir de las 20:30, ni bien finaliza la misa, hacemos este festejo por el Día de la Música, el Día de Santa Cecilia. Los esperamos a todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Cortás el pasto o embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Una de las obras que empezó en julio de este año y a fin de año va a estar terminado, que es el Nido, el Centro Cultural, que viene del programa de Hábitat. Así que bueno, muy contento con todo eso porque obviamente le va a dar a todo lo que es la parte de cultura un espacio que va a estar, bueno, todo lo que es la parte de percusión, todo lo que es la parte de talleres, que va a ser muy importante para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Thank you.
Sí, nos encontramos en el barrio Villa Vanelli, en la obra, digamos, de lo que es la avenida Ayacucho, una obra importantísima para la ciudad. Déjame agradecerle primero al intendente, a Matías Rapalini, que realmente era un objetivo, digamos, primario de su gestión. Realmente cuando empezamos a charlar en el comienzo de su gestión, la tenía muy, muy en mente a la obra, más allá de los proyectos que se vienen desarrollando, era una obra que había quedado inconclusa años atrás. Y bueno, él realmente gestionó, nosotros desde la oficina, apoyándolo en toda la parte técnica, en toda la parte de presentación de la documentación para que la obra pudiera salir. Bueno, y hoy por hoy realmente estamos muy contentos porque la obra ya se está ejecutando. Es una obra de más de 1000 metros, son más de 10 cuadras, que va a tomar de la avenida Ayacucho desde la avenida San Martín hacia la avenida La Plata. Doble mano, con un bulevar en el centro que va a tener también una bicisenda. Así que realmente va a ser una obra importante. En estos momentos estamos trabajando sobre la calle Ayacucho, como bien decías, desde Ramos Mejía a Belgrano, donde estamos parados. Estamos haciendo el movimiento de suelo, la compactación, porque ya a la tarde estaríamos tirando lo que son los primeros metros de cordón cuneta. O sea, estamos con la cordonera para hacer todo lo que es el bulevar. Y hacer en principio todo lo que es el cordón. Luego pasaríamos a la segunda etapa, que sería el bulevar entre Belgrano y Madero, también, que es movimiento suelo, hacemos suelo cal, hacemos la compactación y nivelamos para empezar con los cordones cunetas. En estos momentos estamos implementando un rodillo que se compró por la administración con gestión del intendente Matías Rapalini, que es solamente para la cordonera. O sea, nosotros tomamos 2 metros desde el lugar de que se va a arrancar el cordón, se compacta y se nivela a cero para que la cordonera pueda funcionar en una superficie horizontal que no tenga ciertas pozos o desniveles para que se ejecute en buena forma, ¿no? Sí, es todo por administración, todo el personal es municipal. Estamos trabajando con el equipo de servicios públicos, la parte vial, que es una parte del servicio, y la otra parte es la parte del hormigón, que es la que va a concretar la obra en cordones cuneta y lo que es el pavimento en sí de la obra. Esto es un fondo de hidráulica, o sea que, bueno, el arquitecto Hacha es el que ha estado interviniendo en las actas del convenio que firmó el intendente, y bueno, esto es en conjunto un convenio firmado con Vialidad Nacional y por la administración en la ejecución de la obra. También estamos trabajando en el colector cloacal por Avenida San Martín, una obra que viene a través del FIM, del Fondo de Infraestructura. Es una obra de más de 1.200 metros de desarrollo, digamos, que va a permitir, digamos, el saneamiento de un sector del barrio de la parte cloacal. Es una obra que va a ir por la Avenida San Martín, desde la Avenida Irigoyen hasta Chacabuco, con una estación de bombeo, que va a permitir de impulsar los afluentes cloacales hacia el colector principal, que va a descargar en el colector primario de la ciudad, que, bueno, va hacia la planta y completa el proceso, ¿no?, desde la salida de la casa, digamos, hasta la planta. Realmente tenemos un abanico de obras importantes para lo que es la ciudad, que vienen a través del Fondo de Infraestructura, como el colector, como el CAP de Belgrano. Tenemos también la luminaria, la colocación de más de 300 luminarias LED en todo lo que es el ejido de la ciudad. Estamos trabajando sobre la colocación de una planta de separación de residuos también. Así que, bueno, tenemos diferentes obras en lo que es la ciudad. El Nido viene por Hábitat, por Nación. Es un proyecto que contempla el sector de lo que es Hábitat, contempla todo lo que es el barrio Villa Vanelli y Unión. Ahí tenemos la obra del Nido, que es la obra por ahí que más se destaca en cuanto a volumen y a edificación. Es una obra que se está desarrollando en calle Alsina, entre Independencia y José Hernández. Tiene más de 350 metros y es un edificio destinado a la parte cultural y a la parte, digamos, recreativa del sector de cultura de Maipú. Digamos, un edificio que le va a aportar mucha capacidad en cuanto a lo que es a los salones. Tiene 4 salas de 5x5 y un salón principal. Así que, bueno, un edificio que tiene mucha flexibilidad para lo que son las actividades de cultura. Seguramente la obra está en un estado de avance muy importante. Estamos hablando ya de las obras de terminaciones y de pintura. Así que estimamos que para fin de año va a estar terminado.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.